Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar aquí. Gracias a Zed y a Enric por la invitación. Hoy contamos con la presencia de cinco mujeres con unas trayectorias increíbles, así que voy a pasar a presentarlas y espero que sea una jornada muy interesante y que aprendamos todos y colaboremos de aquí en adelante. Primero presentar a Luz Alvarado. Luz es cofundadora de Chartok y es también Chapter Leader en WHCT. Es especializada en marketing electrónico, comunicación online y business intelligence. Como os comentaba, es fundadora de Chartok y después nos contará un poquito más sobre esta empresa y sobre su proyecto. Luz, además, ganó los premios CED de la Fundación Proyectos Emprendedores en el sector turístico en el año 2019. Si quieres, Luz, te dejo un minutito para que nos cuentes un poquito sobre Chartok y sigo presentando al resto de ponentes. Claro, Bienvenida. Ana. Claro, Ana. Muchas gracias. Gracias al SET por la invitación. Gracias, Ana, por organizar esta mesa tan interesante y tan necesaria. Lo que hacemos en Chartok K, junto a mi cofundador Joan Sanz, también ex alumni del SET, creamos un software donde permitimos la colaboración, el trabajo en equipo y la gestión de los procesos, las personas y las tareas dentro de la industria hotelera. El COVID realmente ha marcado un antes y un después en la forma en la que trabajan los equipos y nosotros aspiramos a dar solución a una pena que tienen los hoteleros desde hace mucho tiempo, ayudándoles a realmente transformar a través de la tecnología su día a día para abogar más por la productividad y el ahorro de costes y menos por los imprevistos y el corre-corre, ¿no? Que se arma en hotelería cuando subes la persiana cada día. Encantada de estar aquí en esta mesa con todos, lo repito, y ahora seguimos con más. Gracias, Ana. Gracias, Luz. Luego conoceremos un poquito más en detalle tu experiencia y también pues, sobre los proyectos en los que estás trabajando. La siguiente invitada es Meritxell Bautista. Meritxell es la CEO de Fibracat, empresaria, licenciada en Derecho, diplomada en Turismo y en Dirección Hotelera. Un currículum increíble. Luego nos contarás un poquito más sobre ti. Eres cofundadora, como comentaba, de Fibracat, un operador global de telecomunicaciones, un claro ejemplo dentro del sector tecnológico y mujer comprometida con la causa y con dar visibilidad a las mujeres TIC. En tu caso, te voy a dejar a ti que presentes todos los premios, porque sé que además ayer recientemente ganaste también un premio, también has sido galardonada en octubre con otro premio de Donati. Cuéntanos un poquito brevemente sobre Fibracat, después entraremos más en detalle sobre tu trayectoria, pero te dejo unos minutitos también para que te presentes. Bueno, pues primero de todo, sobre todo agradeceros a todas y a todos esta invitación a participar hoy. Me hace especialmente ilusión porque, como bien decías, soy licenciada en Derecho, pero diplomada en Turismo y después me dedico al mundo tecnológico, ¿no? Entonces, soy un claro ejemplo de que al final soñar es evolucionar, ¿no? Y al final lo que pretendía era crear un proyecto que me ilusionara y de ahí nace Fibracat. Fibracat es un operador de telecomunicaciones que damos servicio de internet, fibra óptica, telefonía móvil, fija, televisión online y que competimos en Cataluña con los grandes operadores nacionales. Por tanto, somos el claro ejemplo de David contra Goliat, donde además ganamos las partidas y hemos sabido encontrar nuestro espacio para competir con grandes operadores. Y luego, somos una empresa con alma comprometida. Y yo llevo muchísimos años luchando para dar visibilidad, sobre todo a las mujeres dentro del mundo de la empresa, de la alta dirección, y más en el mundo tecnológico, porque aún la brecha y las diferencias son mayores, ¿no? Cuando hablamos en el sector tecnológico. Y entonces, de ahí, tuvimos la iniciativa de materializar este sueño creando Fibracat TV, que es un canal en TDT en abierto para toda Cataluña, con una cobertura de 7,5 millones de habitantes, con lo cual llegamos a todos los hogares, y donde lo que intentamos es dar visibilidad a la gente que normalmente no tiene esa visibilidad en los medios de comunicación, como son sobre todo mujeres, ¿no? ¿Dónde son las donas? ¿En dónde están las mujeres? Podríamos hablar largo y tendido, tendríamos que hacer otra mesa sobre esto, pero además, para acercar la tecnología de una manera más fácil a todo el mundo, ¿no? Veremos, sobre todo en el momento donde estamos viviendo ahora,
la necesidad de digitalizar empresas, ¿no? De digitalizar nuestras vidas, de que todos tenemos esa necesidad para que nuestras empresas sigan adelante, para que la gente que trabaja pueda seguir. Con lo cual, creo que con esta intro y a nivel de premios, sí, muy recientemente, ayer mismo, tuve la suerte de ser una de las ganadoras de los premios internacionales IWIC. Son 40 mujeres en todo el mundo, dos españolas, una soy yo, con lo cual, estoy creo que todavía con la resaca del premio, de la ilusión, porque, bueno, pues que se reconozca el trabajo que hace, creo que nos gusta a todos. Y luego, ciertamente, en octubre también tuve la suerte de ganar el premio Donatic Empresaria 2020, un premio de la Generalitat. Y bueno, y alguno más, hemos ganado también recientemente como empresa. Bueno, últimamente lo ganamos todo. Porque no juego a fútbol, porque si no ganaríamos la liga. Pero últimamente estamos recogiendo años de muchísimo esfuerzo y de mucho trabajo. Enhorabuena por este reciente premio y por los anteriores, y un placer tenerte aquí. Me encantará escuchar después un poquito más en detalle pues, sobre la labor que hacéis en FibraCat y el resto del proyecto. Seguimos con el resto de ponentes. Tenemos a Cristina Caparrós, CEO de La Placheta y Capamar. Cristina es especialista en creación y gestión de experiencias turísticas sostenibles, lidera ambas empresas, que luego me gustaría también que nos contaras un poquito más, ¿no? los valores de la empresa, porque creo que es algo muy, muy interesante de compartir y conocer un poquito más en detalle. Cristina se encarga de todas las actividades que sean sostenibles, 100% respetuosas. Al igual que Luz, Cristina también ganó uno de los premios CED Fundación. Cuéntanos un poquito, Cristina, cuál es el proyecto, las empresas en las que actualmente pues, estás trabajando y has fundado y cuál es la diferencia de estos proyectos. Bueno, muchas gracias a todos por darnos este espacio para participar. O sea, muchas felicidades por todos esos premios y por todos esos proyectos tan especiales. Yo también de formación soy química, empecé mi vida laboral como química. Pero tengo una particularidad, ¿no? Que mi familia toda la vida, varias generaciones, todo el mundo se dedicaba a la pesca. Siempre he estado vinculada al mundo de la pesca y siempre he estado ligada a tantas iniciativas que tenía mi familia respecto a la pesca y hubo un momento en el que decidí aportar mi granito de arena y aportar mi visión al mundo de la pesca. Y entonces esto se acabó materializando en dos iniciativas. Una es La Placheta, laplacheta.net, en la que lo que hacemos es llevar el pescado de nuestras barcas y de las barcas que trabajan sosteniblemente y con los mismos valores que nosotros a las casas y a los restaurantes. En estos momentos los restaurantes digamos que no puede ser, pero bueno, estamos esperando que reabran con mucha ilusión y volver a tener los proyectos de nuestro lado. Y entonces, por otro lado, también Capamar. A cierto punto, cuando La Placheta iba avanzando, nos dimos cuenta que una de las barreras a la hora de comprar pescado era que la gente no conocía, ¿no? Desconocía tanto el mundo de la pesca, o sea, muy poca gente, incluso en Barcelona, sabe que aún existen pescadores en Barcelona y que continúan trabajando todos los días y que normalmente son estructuras familiares y con grandes historias que contar. Y después el pescado, ¿no? Que debido a nuestros hábitos de consumo recientes, pues estamos perdiendo mucha parte como de patrimonio de cómo se cocina, de qué se consume en cada momento y de cómo comer pescado fresco sin tener que dejarnos siempre un dineral, ¿no? Que es sabiendo de pescado. En ese momento apareció la posibilidad de hacer un proyecto, Crea Capamar, que son varias familias de pescadores que quieren trabajar en sentido, en concienciación, en enseñar lo que es el patrimonio pesquero de la ciudad de Barcelona y alrededores. Y ahí estamos, ¿no? Que también bueno, ganamos algunos premios y estamos también consolidando en este momento en el que el turismo, que era uno de nuestras, ¿no? Uno de nuestros brazos, en este momento pues no se puede, pero ya se podrá. Y entonces uno de nuestros proyectos, de nuestros productos estrella era el de salir a pescar, ¿no? El pescaturismo. El pescaturismo al final es lo que es el enoturismo, ¿no? Ir a visitar las viñas y darte un vino, pues en la pesca. Salir a pescar, ser pescador por un día, vivir esa experiencia que es
levantarte temprano, ver cómo amanece, oler el pescado cuando acaba de ser pescado, cocinarlo al momento y volver al puerto y ver cómo todo aquel esfuerzo de un día se convierte en un salario. También hacemos rutas a pie, en el muelle de pescadores, diversos proyectos tecnológicos que están saliendo para acercar todo este mundo, cursos, talleres. Ahora lo que estamos trabajando muchísimo son los proyectos con escuelas, los proyectos formativos. Y al final, pues vincular también esto con un proceso de venta, ¿no? De acabar cerrando el círculo, ¿no? de producto de sector primario hasta la compra del pescado con el cliente, con el usuario, con el consumidor. Y bueno, yo encantada de estar aquí, de contaros mucho más, tampoco no sé si no me extiendo mucho más, para dejar paso también a las otras compañeras y lo que necesitéis, ahora os lo cuento. Muchas gracias, Cristina, muy interesante. Y luego nos contarás un poquito más en detalle sobre los valores y también pues, cómo ha sido esa experiencia como emprendedora, los retos a los que te has enfrentado, etc. Pasamos con la siguiente ponente. Tenemos muchos temas hoy por hablar. Miriam Cordero. Miriam es Senior Director Sales Strategy and Operations para Salesforce. Miriam lleva más de 18 años también de experiencia internacional en grandes empresas desde Google, Criteo, Intel Media, etc. Ingeniera en telecomunicaciones de formación, pero bueno, luego nos contarás también un poquito más en detalle pues toda tu trayectoria. Cuéntanos un poquito actualmente pues en qué empresa estás, a qué te dedicas y lo que quieras destacar, y después también ya iremos indagando un poquito más para conocerte más a fondo. No te oímos. Ahora, ¿me oís? Ah, perdona. Muchísimas gracias, Ana, bueno, y por la introducción y por la invitación. Bueno, pues ahora mismo estoy en Salesforce, que es una empresa software en cloud, líder en CRM, y estoy en el equipo de estrategia de operaciones para el sur de Europa. Entonces, ayudando a las empresas del sur de Europa a realizar la transformación digital que ahora es más que nunca sí que se está realizando. Siempre se ha estado hablando y ahora a causa del COVID pues es el empujón desgraciadamente innecesario que se ha hecho en muchas empresas para dar este salto de transformación digital. Justo antes estuve de un breve inciso en el sector del turismo con Intent, pues que era una plataforma de inteligencia artificial para soluciones de marketing para empresas del sector turístico. Pues bueno, la verdad es que ha sido una de las empresas que ha sufrido bastante en esta situación, pero pues el sector del turismo también es un sector al que le tengo mucho cariño. Pero bueno, yo siempre he estado en tecnología, pues eso, desde que hice telecos a finales de los 90, he estado acostumbrada a trabajar y a estudiar en un entorno de hombres, y la verdad es que ahora al ver que la tecnología es, de hecho, es una de los impulsos que va a dar a la economía en el futuro y que va a dar más trabajo y que va a dar más proyecciones a la tecnología, hay que ver que haya más mujeres. Cuando yo estudiaba éramos muy poquitas, y ver que todavía sigue habiendo muy poquitas ingenieras y muy poquitas mujeres en tecnología, pues me gustaría aportar mi granito de arena para convencer a las chicas que se unan a carreras de STEM, y también dar visibilidad que sí, somos poquitas, pero las sabemos. Y hay muchas mujeres en altos cargos, lo que pasa es que no salimos tanto ni en la tele ni en los medios, entonces pues me gustaría también eso, mostrar que hay referentes mujeres en tecnológicas y bueno, por eso me encanta participar en este panel, pues para reivindicar nuestro sitio en la tecnología y en todo el mundo. Muchas gracias, Miriam. Totalmente de acuerdo. Yo creo que precisamente para esto estamos hoy aquí, para dar más visibilidad pues a todas vosotras, porque realmente sí que hay referentes, pero no se les da la suficiente visibilidad o no nos la damos nosotras mismas. Entonces hoy vamos también a comentar un poquito estos temas y a comentar pues quién ha sido vuestro referente y dar más visibilidad a todas esas mujeres emprendedoras, directivas que estamos y están ahí fuera deseando darse a conocer. Seguimos con la última ponente de hoy, Sara Pastor, Managing Director
Destinations para MEA en Adara. Sara también larga trayectoria en el sector tecnológico y comercio electrónico, publicidad digital y especializada en turismo, más de 15 años en el sector. Eres la directora comercial anteriormente en Adara para Europa, ahora estás especializada en destinos y en organismos públicos. Nos contarás un poquito más pues, cuál es tu misión y en qué proyectos estás actualmente trabajando. Sara, además de su labor como Managing Director, también está involucrada en muchísimas asociaciones, al igual que todas vosotras, apoyando pues, a dar más visibilidad a las mujeres, a abrir un poco el sector tecnológico. Cuéntanos un poquito, Sara, también, antes de que me olvide, otra premiada por aquí. El año pasado, Sara fue galardonada con el Executive Leader, otorgado por la Fundación Every Woman. Felicidades también, Sara, así como al resto de vosotras, porque creo que hoy tenemos aquí un elenco de ponentes muy potentes y que se está dando a reconocer pues, con todos estos premios. Entonces, a seguir ganando premios y a seguir nominando a más mujeres para que accedan a estos premios y a darse más visibilidad. Sara, cuéntanos un poquito más sobre ti y actualmente qué estás haciendo. No te oímos. Problemas técnicos del directo. No te oímos, Sara. Si acaso, mientras vas solucionando problemas técnicos, nosotras avanzamos un poquito con la charla y luego ya te dejamos que te hagas la introducción. De nuevo, gracias a todas por aceptar nuestra invitación, por estar aquí, por dedicar tiempo. Creo que tenemos una discusión y una conversación hoy súper interesante, tenemos muchos temas. A la audiencia, recordaros que podéis escribir vuestras preguntas en el chat. Importante también que si es para una ponente en específico, pues que mencionéis a quién va dirigida la pregunta y a lo largo de la sesión, pues creo que es más interactivo también para estar conectados con todos los que nos estáis escuchando, pues yo voy a ir añadiendo las preguntas que tengáis en directo para las ponentes. Entonces, por favor, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier curiosidad para cualquiera de las ponentes, nos las escribís en el chat y así las incorporamos al debate de hoy. Gracias por estar aquí. Empezamos con temas que me encanta hoy estar aquí moderando y me encantará conocer pues, lo que opináis y vuestras experiencias. Hablamos de liderazgo, de emprendimiento femenino. Todos sabemos que no hay muchas emprendedoras en el sector travel tech, pero las hay y hoy muestra de ello tenemos a varias emprendedoras y empresarias. Entonces nos gustaría abordar varios temas interesantes, primero empezando con el tema de emprendeduría, ¿no? Desde temas de financiación, pues voy a montar mi empresa, cómo está el panorama de financiación, si soy emprendedora, a qué puedo acceder, retos a la hora de emprender y sobre todo pues cómo podemos contribuir y ayudar a esos futuros emprendedores y líderes. Empezando con este tema, me gustaría, Miriam, que nos contaras un poquito. Tú formas parte de la red de inversoras Women Angels for STEAM y me gustaría que nos contaras un poquito para abrir el tema, algunos datos sobre la situación actual en general en España y en Europa de emprendeduría y de inversión femenina. ¿Cómo está la situación? Y ¿hay expectativas? ¿Hay posibilidades? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo veo que hay, como dicen en inglés, mucho room for improvement, pero vamos, está mejorando, que eso es lo positivo, hay que empezar con el mensaje siempre positivo. Entonces me gustaría, bueno, sobre Women Angel for STEAM, soy bastante nueva en la asociación, es una red de inversoras mujeres, que el objetivo, tiene dos objetivos fundamentales. Primero, que haya más mujeres inversoras y segundo, que haya más mujeres emprendedoras en el sector STEAM, eso es ciencia, tecnología, ingeniería, artes y media. Entonces, en este rol, pues la idea es esto, que todo el ecosistema, el día de hoy el ecosistema de las startups es muy masculino y hay la Comisión Europea junto con el EIB, el European Investment Bank, han hecho un informe que se llama Funding Women Entrepreneurs, que dan unos datos tales como el 38% de las startups tienen en el equipo directivo fundadores mujeres, que dices, bueno, es poco, pero no está mal. Pero es que el problema es que solo el 10% de los dólares o de los euros de las inversiones van a startups lideradas por mujeres.
O sea, son pocas y encima no les dan dinero. O sea, es muy injusto. Y uno de los factores principales que hizo el reporte es que el mundo de la inversión es muy masculino y que solo el 10% de los socios de Venture Capital en Europa, bueno, entre el 10 y el 12%, dependiendo del país, en los países en Europa, de socios de Venture Capital son mujeres. Entonces, al final son hombres que por, bueno, pues por relaciones sociales o por contacto, ya nos explicará las emprendedoras más su experiencia, pues se tienden a... Se tiende a no dar tanto valor o no dar tantas rondas de financiación. Ahí ya lo ves, solo 2% de inversión de startups van a mujeres. Y la verdad es que es un problema bastante, bastante importante, no solo éticamente, sino también de productividad. Según BCG, en 2018, lanzó un informe en que las empresas donde el equipo fundador de las startups era una mujer eran mucho más rentables que aquellas empresas donde los fundadores eran todo hombres. Entonces, son negocios más rentables. Existen estas mujeres, pues es, hay que financiarlas. Entonces hay que dar un impulso, pues esto, las mujeres emprendedoras, porque es bueno económicamente, es bueno también para la sociedad, para tener mayores role models. Y bueno, pues hay muchas soluciones al respecto, pero una de ellas también es impulsar a mujeres inversoras. Y vemos que hay cada vez más y más redes de mujeres emprendedoras y de apoyo, y hay que concienciar a los inversores, a los business angels, a los VCs, de que invertir en mujeres emprendedoras es rentable. Y también, por otro lado, tenemos que dar un poquito de encouragement y de soporte a las mujeres emprendedoras, que también los datos dicen que tienen una tendencia a ser mayor aversión al riesgo y prefieren hacer bootstrapping y ya solo, la mayoría solo piden rondas de financiación a grandes VCs cuando ya su negocio ya es grande y son grandes fórmulas de inversión. Así que, pues eso, que haya más mujeres inversoras y que los inversores inviertan más en mujeres. Es el mensaje, ¿no? Y los datos, es las trayectorias positivas, pero hay un largo camino todavía por el que recorrer. Gracias, Miriam. Bueno, evidentemente partimos de esa base que es muy baja, entonces, como dices, hay esperanza de mejora, o sea, más mal no lo podemos hacer, todo lo que sea subir la cifra hacia arriba, yo creo que estamos aportando nuestro granito de arena y podemos demostrar que hay grandes mujeres emprendedoras. Hoy vamos a contar con la experiencia de varias, así que vamos a conocer un poquito más pues estas emprendedoras que tenemos, pues cómo han empezado. Luz, por ejemplo, nos gustaría que nos contaras un poquito pues tu aventura como co-founder de Charto. ¿Qué te llevó a emprender? ¿Cuáles fueron los principales retos y aprendizajes? En tu caso es una empresa de reciente creación, entonces cuando hablemos después con Mary Che y con Cristina, cada una está en una etapa diferente, pero cuéntanos tú, que lo tienes como mucho más reciente, ¿qué fue ese clic que te hizo emprender y principales retos con los que te has encontrado y te estarás encontrando también? No sé si a nivel financiación o son otros bloques con los que estás ahora enfrentándote. Cuéntanos. Claro, como decías, nosotros tenemos de existencia apenas un año y pocos meses, y un año y pocos meses sobreviviendo en una fase inicial y con una pandemia de por medio. O sea, qué aprendizajes. Podemos estar aquí toda la tarde, te estaría contando cosas. Pero empezando por lo primero que me preguntabas, qué fue aquello, ¿no?, que me hizo emprender. De hecho, ya yo en 2015 había, junto a mi pareja y a un amigo, habíamos empezado una empresa que en aquel momento estuvo un poco adelantada, yo diría, quizás a la madurez del mercado, pero montábamos una tienda online de packs gourmets de alta calidad, con procedencia certificada, eco, bio, y también con, digamos, con esa garantía de que era producto de calidad, ¿no? Obviamente el precio era un poco más alto, la tasa de penetración en el mercado no era fácil, porque la venta online y la distribución no estaban tan avanzadas, y por cuestiones varias tuvimos que dejar
el emprendimiento ahí, ¿no? Sin embargo, fue una muy buena experiencia a nivel de lo que es gestionar tu trabajo, que yo en ese momento estaba trabajando para Princess Hotels y posteriormente para Majestic Hotel Group, con una emprendeduría. De ahí saqué una experiencia, un aprendizaje que le estamos implementando ahora en Charter Key, tanto Joan, mi cofundador, como yo, que es, si quieres emprender en serio, deja tu trabajo de pago. O sea, tienes que lanzarte a la piscina. No, está muy bien mientras estás trabajando la idea, mientras estás creando ese entorno de saber hacia dónde vas y qué es lo que quieres hacer, pero una vez lo tienes claro, el arranque principal se da cuando decides dejar tu trabajo o dejar otras actividades y dedicarte a emprender, ¿no? Entonces, desde enero de 2019 empezamos con ChartOK y le he cogido tanto el gusto que ahora recientemente, pospandemia y en agosto, inicié junto a mi pareja otro proyecto, compraesencial.es, que es un colmado online donde tenemos productos de proximidad, ecológicos y bio, y además también hacemos apoyo a las tiendas del barrio con una plataforma tipo marketplace donde vendemos lotes de productos de tiendas de proximidad de concretamente los barrios de Gracia y Guinardó, para empezar, ¿no? Entonces, también otro aprendizaje que me dejó la parte de emprendimiento es que le coges el gusto. O sea, de que hablan de emprendedor en serie, pues sí. O sea, una vez lo haces la primera vez, quieres seguir haciéndolo porque has visto que es posible. Que tengas buenas experiencias, que tengas malas, no hace ninguna diferencia porque de todo se aprende. También la oportunidad, que se presente la oportunidad en el momento adecuado y con las personas adecuadas. Se habla de emprendimiento en solitario. Yo, sinceramente, valoro muchísimo aprecio muchísimo el valor de las personas que se lanzan a emprender en solitario, pero creo que la oportunidad del momento y encontrar los compañeros o las compañeras adecuadas para emprender también es algo que es determinante al momento de lanzarte a la piscina o no. De los retos obviamente, la parte de financiación, como decía Miriam, hay un estudio también de Ellas Deciden, una plataforma también de apoyo femenino, donde en 2018 entrevistaron a 800 mujeres, todas propietarias de empresas, y todas de ellas un 84% decía que no había buscado financiación y que tenía su negocio en base a bootstrapping. Las mujeres vamos un poco más a lo seguro. Entonces, quizás uno de los retos es perder ese miedo a ir a lo seguro, perder esa forma de ser tan conservadoras que muchas veces tenemos las mujeres, y en cuanto tienes una idea, tienes un feeling y crees que puede funcionar, lanzarte a por financiación. Y otra cosa que he aprendido, y esto es a nivel personal, las mujeres no nos gusta, o a muchas mujeres no nos gusta la parte de ser protagonistas. Nos gusta quedarnos en la retaguardia, quedarnos en la parte de la planificación, en la organización. Y cuando eres emprendedora tienes que despegarte de esto, tienes que despegarte las vergüenzas, tienes que empujar a por tu marca personal. Y por otro lado, tienes que perder el miedo a que te digan que no. El que te digan que no cuando estás emprendiendo es bueno. Entonces, a nivel de aprendizaje, sobre todo eso, acompañarse de personas que realmente te ayuden y que hagan tu camino más llevadero, y por otro lado, perder el miedo a que te digan que no y perder la vergüenza a mostrarte tal como eres, a hablar de ti misma y a echarte un poco de flores, ¿no? Como se dice por ahí. Yo creo que en eso más o menos lo resumiría. Muy bien, gracias Luz. Nos quedamos entonces con esos dos aprendizajes y consejos para futuras emprendedoras y emprendedores, ¿no? El perder ese miedo, el darse más visibilidad, serían tres aprendizajes, y el acompañarse de las personas adecuadas. Yo creo que son tres muy, muy buenos consejos y que todas estaremos de acuerdo. Seguimos con Meritxell. Meritxell, misma pregunta. ¿Qué motivo te llevó a emprender? En tu caso, tienes una trayectoria en el mundo corporativo bastante interesante y muy larga. ¿Cómo decidiste pasarte al otro lado y emprender? Pues mira, yo decidí pasarme al otro lado por dos cosas, por un componente personal y por un componente claramente profesional. Yo no puedo desvincular mi actual carrera profesional sin mi vida personal, quedan absolutamente ligadas la una con la otra. Entonces, yo estaba en una gran multinacional, en Madrid, con un pisazo en Madrid, se ve muy bien en Madrid, todo tengo que decirlo. Y entonces conocí a Josep Olivet, que es el CEO de Altecom, la empresa madre,
y bueno, y me explicó su gran proyecto tecnológico. La realidad es esta. Entonces, dentro de este proyecto tecnológico, lo que sí que me di cuenta era de la genialidad tecnológica que él tenía y de los pocos conocimientos de empresa, de marketing que tenía. Entonces, es lo que suele pasar muchas veces en empresas familiares, donde hay muchas opciones para crecer, pero tenemos muchísimos ejemplos de empresas que se van a la quiebra por muchas razones, sobre todo en el caso de las pymes que no saben digerir o cómo avanzar a esos grandes proyectos. Entonces, él me pide ayuda y cuando me pide ayuda, entre la sonrisa con la que me lo pidió y la bestialidad del proyecto, pues me llamó la atención las dos cosas. Entonces decidí dejarlo todo. Como ahora bien decía Luz, no hay medias tintas cuando tienes que hacer una toma de decisión como esta, y decidí dejarlo todo, y asentarme en Manresa, a Corda, Cataluña, ¿no? Y dejar una gran ciudad para irme pues, a una ciudad mucho más pequeña en un proyecto que empezaba de cero, que se llamaba, en aquel momento era Fibra.cat, y decidimos ya llamarle Fibra.cat. Lo que hicimos fue, las decisiones fueron ver qué es lo que sabíamos hacer, en qué éramos buenos y qué queríamos, dónde queríamos ocupar, ¿no? Esas decisiones no se toman, y más cuando en tu caso y en nuestro caso nos jugamos todo el capital personal, ¿no? Y además siendo dos cofundadores, un matrimonio y por tanto la decidimos y en este caso aprovechar los grandes dos talentos que teníamos, por su lado toda la parte tecnológica, por mi parte toda la parte de empresa. Esta conjunción, este tándem perfecto que yo le digo, fue lo que me llamó la atención, y mi única condición a dejarlo todo no fue, como digo yo siempre vulgarmente, porque el hecho de que seamos mujeres a veces dicen, ah, bueno, viniste porque te casaste. La realidad es que no lo dejé todo por amor, sino que lo dejé por un gran proyecto. Tenía ganas de conocer un nuevo sector, venía del mundo de la alta dirección y queríamos ocupar un espacio importante en Cataluña como operador de telecomunicaciones, y lo que hicimos sobre todo los dos primeros años, que son hace a finales de 2013, los dos primeros años, realmente nuestro trabajo fue aposentarnos, crear nuestra estructura interna de una empresa familiar con aquel momento 4 trabajadores en esa empresa, actualmente somos 57, y organizarlo desde dentro, donde básicamente han estado mis principales funciones, pero la realidad fue creer en un proyecto y obtener las herramientas como para hacerlo crecer, y sobre todo no perder la vista de contra quién competíamos, ¿no? No hace falta que os diga quiénes son los operadores nacionales, todos los conocemos. Entonces, buscamos nuestro espacio, le dimos más importancia a crear marca, a sobre todo a no morir de éxito, de lo que suele pasar en estas empresas que intentas emprender y que de repente te ahogas porque no tienes la capacidad interna. Entonces, fueron los dos primeros años, a día de hoy sigue siendo muy complicado. No hace falta que os diga la de veces que nos han dicho que estábamos locos, que nos íbamos, bueno, que nuestros competidores nos hacían así, nos barrían. Es decir, esta información la tenemos diariamente, y más cuando nos sentábamos en grandes mesas de negociación y a mí ni me miraban a la cara, miraban a Josep, porque deberían pensar que está, porque es rubia y lleva el pelo corto, pues a lo mejor no sabrá contestarme del todo, ¿no? Con lo cual, esto aún me daba más fuerza como para intentar ganarles el terreno donde ellos querían. Con lo cual, el emprendimiento en este caso también nos ha llevado a crear una televisión, cuando al principio el mundo de la TDT va para abajo y empiezan las grandes plataformas digitales. Yo digo, coño, unos grandes de Internet. Resulta que ahora, en plena pandemia, porque nacemos en junio, creamos un canal de televisión en TDT. Bueno, es lo más contradictorio del mundo. Pues no, porque nos estamos encontrando con todos los problemas que hay de que no hay suficientes conexiones todavía, ¿no? Se están creando redes de fibra óptica a lo largo de España, pero ¿qué pasa con las zonas rurales? ¿Qué pasa en sitios donde
no puedes conectarte a trabajar en tu casa, no puedes tener a tus hijos estudiando porque tal, ¿no? Pero en cambio en televisión, un televisor lo tenemos todo, y eso fue la manera también de sin tener ni idea de televisión, y debo decirlo claramente, sí crear un proyecto en el que trabajamos día a día, en el que estamos buscando ayuda. O sea, los emprendedores, emprendedoras, sobre todo les diría es no tengamos miedo a pedir ayuda. Ayuda de conocimientos, ayudas financieras para llevar a cabo nuestros sueños. Evidentemente, no hace falta hacer locuras, porque detrás de todo esto hay un business plan, ¿no? Hay objetivos, hay todo unas ideas y a llevarlo a cabo, ¿no? Yo soy muy partidaria del Dream Big y creo que estamos en ello. Perfecto, gracias Meritxell por contarnos un poquito tu experiencia y por esos consejos, ¿no? De no tener miedo a pedir ayuda y de ir a contracorriente, que aunque parezca que no hay espacio, siempre se encuentra la oportunidad y el esfuerzo, todo al final pues se alimenta y se consigue, como bien está claro con tu ejemplo. Gracias por introducirnoslo y luego sabremos un poquito más también sobre FibraCat TV, porque tengo un par de curiosidades que preguntarte y que quiero que nos comentes. Me dicen que Sara ya tiene solucionado el audio. Eso espero, ¿me escucháis ahora? Perfecto, pues te introducimos por aquí y seguimos las preguntas, pero te damos tu minuto de gloria, cuéntanos un poquito sobre ti y así ya estamos todas presentadas. Bueno, muy, muy rápidamente, para los que no conozcáis a Dara, Adara es una empresa que lo que hacemos al final es dar una comprensión holística, ¿no? de cómo el viajero se comporta a través de todo el Customer Journey. Gracias a que tenemos acuerdos con más de 300 empresas, ¿no? Cross vertical del sector. Trabajamos con metabuscadores, agencias online. Hemos perdido a Sara. Seguimos con los problemas técnicos. ¿No? ¿Me escucháis? Te escuchamos. Era como si me hubieran echado, digo, qué mal lo he hecho, que ya me están... No te hemos echado, te readmitimos. No, pues lo que decía, ¿no? Que a través de trabajar con acuerdos directos de diferentes verticales del sector, recibimos todos los datos de lo que los viajeros están buscando, comprando y programas de fidelización. Para que os hagáis una idea, tenemos a más de 1 billón de identidades en nuestro ecosistema. Son muchos viajeros que vemos y lo que están haciendo y lo que han hecho. Y entonces, bajando a mi día a día, mi visión siempre digo que es educar a los gobiernos a cómo utilizar el Big Data y la tecnología para que sean mucho más sostenibles e inteligentes, ¿no? Y en esta parte de la inteligencia turística, en cómo podemos crear y ayudar a las entidades gubernamentales pasar de entidades de promoción a entidades de gestión, que esto además el COVID lo está acelerando muchísimo, ¿no? Y ha puesto de relevancia la importancia de que no solo es la promoción del destino, sino cómo lo gestionas, no solo a nivel con los turistas, sino también con los residentes y las empresas, ¿no? Locales. Entonces les ayudamos en tres fases. La primera fase es la del aprendizaje, entender las tendencias, lo que está pasando y sobre todo ahora más que nunca, ¿no? En tiempo real. Luego bajamos a la parte de actuación, ¿no? El cómo pueden interactuar con esos viajeros, ya sea en la parte de promoción, pero también a través del online y el offline, de todos esos puntos de interacción que tienen con los viajeros. Y luego la última parte, que es muy importante, es la parte de medición, ¿no? Que siempre a veces nos olvidamos de esa parte, y ya que además son impuestos, ¿no? Es dinero público de los contribuyentes como nosotros aquí, el qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando para poder volver a aprender y cerrar este círculo virtuoso de inteligencia turística. Y nada, y además también, como bien decía, somos Partners in Crime con Ana en el proyecto de Women in e-Travel. Es la temática de... Yo mi primer trabajo fue en Cisco Systems. Para los que seáis más tecnólogos os sonará toda la parte de, ¿no? De telecomunicaciones, la base de las redes. Y obviamente me ha pasado muchísimo, ¿no? de ser de las pocas, cuando estoy en un panel, a ser la única mujer, ser la única mujer de pisar un escenario en todo un día. Entonces para mí es muy importante la visibilidad y la relevancia de la diversidad de género y en general la diversidad en el sector tecnológico y turístico, y por eso la asociación con Ana. Y también además soy miembro de la Junta de Tecnología de SADE Alumni
y de la junta que se creó recientemente en Asada Lumnitz de Women Empowerment. Entonces, es, para mí, de nuevo, es todo lo que podamos hacer, ¿no? Por aunque sean pequeñas cosas, pero al final para que entre todos juntos el impacto sea visible. Muy bien, muchas gracias, Sara, por explicarnos un poquito más sobre tu mundo. Y para la audiencia también, bueno, estamos nombrando diferentes asociaciones. Yo creo que hay muchísimas asociaciones, muchísimas iniciativas y entidades pues, que ayudan tanto a emprendedores como a estudiantes recién licenciados que quieren abrirse mundo en el ámbito profesional. Hay muchas iniciativas que os pueden apoyar. Seguimos un poquito con las preguntas. Hay una pregunta de la audiencia dirigida a Miriam, así que para interactuar un poquito con los que nos estáis escuchando, Miriam, nos preguntan sobre Salesforce, qué tipo de empresas dentro del sector turístico están implementando Salesforce y qué tipo de necesidades tienen para la integración de sus diferentes softwares o procesos. Buf. Bueno, primero, ahora mismo, pues bueno, me has pillado un poquito desprevenido. Si quieres, te puedo hablar, te puedo poner en contacto con mi equipo de a la persona, no sé cómo se llama la persona que lo ha hecho. Luego nos pasan los detalles. Sí, 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 pues encantada que me conectes en LinkedIn y te doy muchos más detalles. No quiero que esto sea un Salesforce pitch. Pero bueno, o sea, yo creo que dentro del. De Salesforce tiene una plataforma que es de proporcionar una visión 360 del cliente. O sea, el CRM de Salesforce pues, empezó como pues, simplemente tener una base de datos limpia en la nube de todos los clientes que tenéis. Y a partir de ahí pues, hemos ido añadiendo adquisiciones de muchísimos nuevos productos pues, para hacer colaboración interna dentro de las empresas, marketing, pues también ayudar a la par que tenemos una marketing cloud, e-commerce cloud, para añadir con las campañas de marketing digitales. Tenemos ahora también Tableau, que hace pues todos los análisis de Big Data. Entonces, es toda esta visión, pues tenemos una plataforma de toda esta visión de 360, tanto de tener pues los clientes que han venido, pues hacer temas de loyalty y cómo conectarlos con las campañas de marketing. Cómo también conectarlo con la lista de comerciales de Top Accounts. Y esto sería como el básico, o si no, luego también, pues, cómo analizar las tendencias de revenues que hemos tenido o de ingresos o de bookings, pues, de una manera, pues, más ágil ahora con toda la analítica de Tableau. Y también, pues, hay una parte un poco más techy que es MuleSoft, que es una plataforma que permite fácilmente, bueno, claro, en el mundo IT, pues, hay como mucho parche, tienes muchos sistemas, entonces, MuleSoft es como el paraguas bajo el que puede orquestar todos los sistemas de IT que tienes. Entonces, pues ahí tenemos una solución muy completa y bueno, o sea, en turismo, pues igual que en todas las otras empresas, sobre todo gestión de clientes, de marketing, gestión de IT interna de las operaciones de pues ya pueden ser de los hoteles o de aerolíneas. Y lo que hemos abierto recientemente, que funciona muy bien para empresas, pero estaría bien, tengo que informar si también es algo que se puede extender a hoteles. Tenemos work.com, que es un sistema de management de controlar de quién va y no a la oficina, de quién tiene que ir, de quién no, pues para evitar un poquito las medidas de la propagación de contagio. Y es algo que está muy específico para todas las empresas en general, para ir abriendo en fases oficinas. Y yo creo que es algo que se podría extrapolar a, por ejemplo, a hoteles. Y yo creo que es algo que tendría que mirar si es algo que se está haciendo proactivamente con clientes del sector turismo. Gracias, Miriam. Si la persona que ha preguntado o alguien más de la audiencia tiene alguna pregunta más específica, como decía Miriam, le agregáis en LinkedIn o nos dejáis por aquí por el chat vuestro contacto y ya os ponemos en contacto. La,
La audiencia se está animando, tenemos por aquí un par de preguntas, así que las voy a ir pasando. Yo creo que esto es más interesante también para nosotras, ¿no? Pues ver realmente en qué áreas están interesados en conocer un poquito más, y va muy orientado a la siguiente temática que yo tenía, que es sobre el liderazgo femenino y en qué se diferencia un poquito, pues, el liderazgo femenino y vuestro estilo de liderazgo. Yo creo que personalmente es muy importante promover, pues, un modelo de liderazgo basado en valores, y todas vosotras lo que estáis comentando, pues, va muy alineado a esto, ¿no? Al tipo de empresas y el tipo de iniciativas en las que estáis involucrados, en tener unos valores fuertes y comprometidos con hacer compatibles los resultados económicos con la sostenibilidad social y medioambiental de la empresa, pero también algo muy importante, que es transformar esas organizaciones a las que pertenecemos o las organizaciones que nosotros mismos estamos iniciando, y prepararlos para retos globales como una pandemia ahora o como transformación global, ¿no? Yo creo que todas las que estamos aquí estamos trabajando en estas áreas. Sin duda, todas vosotras sois grandes referentes del sector, y me gustaría conocer un poquito más, pues, eso, sobre vuestra trayectoria, experiencia, vuestros valores. Nos preguntan por aquí una pregunta específica, y es que ¿qué consideráis que diferencia el liderazgo femenino? No sé, por ejemplo, Sara, tienes, Sara y todas, pero Sara, para empezar contigo, tienes una trayectoria profesional en el sector tecnológico, ganaste el premio como Executive Leader. ¿Qué tipo de líder eres? ¿Cómo definirías tu estilo de liderazgo? Y os voy a ir haciendo también a cada una de vosotras la misma pregunta. ¿Qué características crees que definen tu estilo? Si tengo que decir una definición, yo diría que es un liderazgo colaborativo. Y sí que es verdad que este tipo de liderazgo ha sido más linkado, ¿no?, a la parte femenina, ¿no?, más que un autoritario, ¿no?, que se ve más a esa parte masculina. Pero sí que es verdad que, sobre todo en la pandemia, yo recomiendo, para los que os gustan los TED Talks, hay un TED Talk de Lorna Davis. Ella fue directiva de Danone, fue la CEO de Danone, de hecho, en Estados Unidos, y ha sido una alta directiva durante muchos años. Y justamente en este TED Talk ella habla de cómo, ¿no?, al principio era un liderazgo mucho más autoritario, porque se pensaba que era lo que funcionaba, porque era lo que había visto, y esto de hecho está ligado a, ¿no?, a la falta de referentes, y cómo, ¿no?, se pasó a ese liderazgo colaborativo y cuál fue el cambio, ¿no?, al final en efectividad, no solo a nivel de gestión de equipos, sino también de resultados de la empresa, ¿no? Y esto os lo digo porque os lo recomiendo, pero también cuando pienso en mí, sí que es verdad que cuando piensas en un liderazgo colaborativo, hay algunas especificaciones que son como más transparencia, ¿no?, ser más abierto, es como eres más vulnerable. Sí que es verdad que alguno de estos atributos a veces se tenían, ¿no?, la visión o la percepción era más negativa, ¿no? Si alguien es transparente, ¿no?, si es vulnerable, quizá esa vulnerabilidad puede ser percibida como una debilidad, cuando es todo al contrario. Yo creo que el ser muy consciente de las limitaciones, de lo que uno sabe o no sabe, de dónde necesita apoyarse, ¿no?, con gente que sabe más, el saber escuchar, ¿no?, y a veces el decir, pues me he equivocado, o la percepción que yo tenía o la imagen que yo tenía era esta, pero de esta charla que hemos tenido, soy capaz de decir, pues de A me paso a B. Entonces yo creo que esto es clave, y sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, ¿no?, en el environment, ¿no?, que se dice ahora VUCA, ¿no?, que es volatile, uncertain, complex and ambiguous, que es donde ahora estamos. O sea, el ejemplo del COVID, ¿no?, es un ejemplo perfecto de este tipo de entornos que son altamente cambiantes e imprevisibles. Entonces el hecho de que tengas un liderazgo colaborativo, para mí es la clave, porque no solo una persona va a tener esa, ¿no?, la solución perfecta a ese problema, sino cuanto todos, y no solo de un mismo equipo, sino diferentes departamentos colaborando, de diferentes estratos dentro de la organización. Para mí eso es la clave en cómo no solo encontrar esa solución, ¿no?, para afrontar ese problema, sino luego que la ejecución y esa adaptación sea lo más rápida posible para que sea al final efectivo, ¿no? Entonces yo diría eso, liderazgo colaborativo. Gracias, Sara. Luz, también recuerdo el otro día comentábamos, pues, cuáles eran las barreras que las mujeres nos autoimponíamos. Y tú decías que yo misma me autoimpongo barreras y no me doy cuenta de que no me hace avanzar profesionalmente. Entonces, ¿por qué crees que las mujeres nos autoimponemos estas barreras, y qué podemos hacer para trabajarlo y tirarnos a la piscina, como vosotras mismas decíais antes?
Sí, mira, al hilo también de Women in e-Travel, que estamos pendientes de hacer una colaboración, por cierto, Ana, Sara, lo tenemos que hablar. yo estoy involucrada dentro de la comunidad Women in Hospitality and Travel Tech. Y desde Women in Hospitality and Travel Tech, o WHTT, para hacerlo más abreviado, nosotros hemos ido descubriendo a través de nuestros 5.000 miembros, de los cuales la mayoría son mujeres, todos esos miedos, todos esos tradicionalismos, esa discreción, esos estereotipos que muchas veces nos autoimponemos o que nos impone una situación determinada o un ecosistema determinado y que no nos permiten avanzar, ¿no? Entonces yo por eso decía antes de tenemos que quitarnos los miedos. Yo creo que las mujeres tenemos muchísimo, muchísimo valor también como los hombres, pero tenemos cualidades distintas. Y en cuanto más rápido aprendamos a explotarlas y hacerlas crecer, más rápido podremos ocupar puestos de liderazgo, tomar ciertas decisiones o cambiar, ¿no?, esa línea de vida que posiblemente nos pueda venir predefinida según el entorno en el que nos encontremos. Es básico para esto, como hacemos dentro de WHTT, la parte de la formación, la parte de la identificación de esas aptitudes, de esas habilidades y potenciarlas en consecuencia de un objetivo concreto. Y es importante también la parte de la mentoría. Como decíais antes, como se ha mencionado, encontrar role models o encontrar personas dispuestas a hombres y mujeres, a poner su parte, de su parte sus conocimientos, sus contactos, sus influencias, si se puede decir de alguna manera, e incluso como está haciendo Miriam y otros ecosistemas de mujeres que son inversoras, como WeRock Capital, por ejemplo, también poner sus recursos económicos para apoyar proyectos que sean de mujeres. A raíz de esto, Barcelona, tenemos la suerte de que en Barcelona hay un ecosistema que se está tejiendo unas redes tremendamente fuertes para apoyar el liderazgo femenino, tanto en el segmento público como en el segmento privado, y tenemos la suerte de estar aquí, todas las que estamos presentes. Sin embargo, esto no llega a todo el mundo, no llega a todas las mujeres y no llega a todos los países. Entonces, faltan más redes, falta más unión. Y por último, también faltan más programas universitarios, y aquí menciono ya que estoy en el set, más programas universitarios que empujen el emprendimiento desde el primer año de carrera. Si nadie nos dice que somos, no es que necesitamos que lo hagan, pero cuanto más nos digan que somos capaces de hacerlo, más fácil daremos ese paso, nos despegaremos estereotipos, nos despegaremos las vergüenzas y quitaremos esa barrera que no nos permite muchas veces mostrarnos. Gracias, Luz. Yo creo que has tocado varios temas interesantes y sobre todo algo a destacar que después comentaremos, como el tema de los role models, mentoría. Yo creo que es algo que todas nosotras también podemos contribuir y que sin duda a mí personalmente me ha ayudado mucho, ¿no? Pues tener a otras mujeres referentes en las que puedo ver pues, otros estilos de liderazgo, puedo ver otras maneras de trabajar y diferentes escenarios, ¿no? No existe solo un único modelo de liderazgo, sino que cada uno pues se adapta un poquito, depende de su estilo, del sector y de cómo quiera dirigir su desarrollo y su carrera. Volvemos un poquito al área de emprendeduría. Me gustaría, Cristina, que nos dijeras desde tu punto de vista como mujer emprendedora y con las empresas que estás actualmente liderando, ¿por qué crees que no hay más mujeres que emprendan y qué consejo les darías a esas mujeres que están planteando, mujeres y hombres? Porque creo que ahí también es una problemática general. Muchas veces nos da miedo el no sé si estoy preparado para emprender. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas que están en ese momento de duda, de emprendo o no emprendo? ¿Y cómo fue tu experiencia en ese momento? Pues, bueno, yo no sé si soy la persona que puede dar más consejos. No sé, yo lo que puedo hacer es un poco explicar mi caso y de ahí ver lo que para mí ha supuesto. Yo hubo un momento, ¿no?, en que estaba haciendo como de investigadora, puesto que era universidad, y ya llevaba como casi 10 años haciendo un poco este tipo de carrera, y yo me di cuenta que no sentía pasión, ¿no? Que cuando tenía una charla me la preparaba y la daba y todo el mundo me decía estaba muy bien, pero yo no la disfrutaba, no la vivía así como, ¿no?, con piel de gallina o no me dejaba ir, ¿no?
Entonces, esto junto con un momento en el que la pesca pues, buscaba formas de diversificación, pues mi padre empezaba a jubilarse, entonces teníamos el modelo de que mis primos podían continuar a pescar, o sea, no era un problema de continuidad de generacional, como también existe, es un problema muy, muy importante como existe en el de la agricultura. Y entonces lo que hacía falta un poco era darle ese impulso, esta visión, ¿no? De modelos de diversificación, ya sea en la parte de comercialización, o sea, en la parte de venta de pescado, como en la parte de creación de experiencias, ¿no? Y sí que existía, pues se habían hecho pruebas pilotos, pero todo desde un punto de vista de la otra generación, ¿no? O sea, la generación de mi padre, ¿no? Los grandes patrones, las grandes empresas, las grandes familias de pesca que se jubilaban, ¿no? Entonces, quedaba toda esta nueva generación en la que ya, bueno, teníamos otra visión y sí que existía el modelo. Y entonces yo se me juntó también con que fui madre, ¿no? Y hice un parón y cuando tenía que volver al mundo laboral, como que no encajaba, ¿no? Como que era un vestido como que, al que no, me sentía que no pertenecía el mundo de la ciencia. Y entonces decidí darle una vuelta, ¿no? Coger esas dos formas de diversificación, lo que era la plancheta, ¿no? Sobre todo la plancheta.net, ¿no? Digitalizarlo, o sea, establecer tanto a nivel web, a nivel de puertas para afuera, esta venta online, como a nivel interno, informatizar todos los procesos, ¿no? Porque a nivel de distribución, aquí existía mucha gente que, bueno, que cogía un poco de pescado, lo llevaba aquí, lo llevaba allá, ¿no? Pero intentar crear pues, base de datos de clientes, una trazabilidad específica de cada producto que se adquiere, cómo se ha manipulado y cómo lleva al consumidor, pues toda esta parte. Y al mismo tiempo, la parte como que descubrí de la pasión, ¿no? O sea, yo era química, o sea, bueno, lo soy, y me di cuenta que haciendo varias formaciones, porque yo no tenía ni formación empresarial, ni formación tecnológica, ni de marketing, ni de comunicación, ni de nada, me di cuenta que me encantaba. O sea, que me encantaba salir a ya pues en premios o ya fueran actividades con clientes, salir a explicar nuestro mundo, ¿no? Todo aquello que para mí desde pequeño yo lo he vivido, igual que toda la gente que pertenece a este mundo, salir y ver las cosas para nosotros son normales y salir y explicarlas, ¿no? Y que me apasionaba y que de repente pues una actividad de sobras me había pasado en 10 minutos y entonces decidí, ¿no? Continuar con este camino. Además, yo creo que ha sido Luz que lo ha dicho, ¿no? Del turismo en serie. Yo lo que diría es que yo creo que las mujeres emprendedoras o los emprendedores también en general, bueno, al menos a mí me pasa que tengo como un vicio en aprender, ¿no? O sea, en como ver como cosas nuevas, ¿no? Se empiezan a cocer y pasan de la idea a la materialización y es como una adrenalina, ¿no? Que no puedes controlar, ¿no? Que de repente lo que tienes que controlar es no ponerte muchas cosas nuevas, ¿no? Porque si no, no cabrías nunca. Entonces, eso también lo conecto un poco con lo que habéis dicho, ¿no? Del equipo, ¿no? Ahí yo creo que también es muy importante, ¿no? Con quién emprendes. Y en mi caso, es un sistema típico de emprendimiento porque digamos que mi equipo, o mis padres, mis socios, que ya existían, fui yo que, ¿no? Que llegué al mundo de la pesca y dije, ¿por qué no hacemos esto? Pero sí que el efecto este de la colaboración, ¿no? De intentar ver cada uno de lo que es bueno, si uno es bueno cocinando, o uno es bueno explicando historias, o uno es bueno ayudando a otro a hacer aquella actividad, pues allí es donde yo creo que yo soy como buena y puedo aprender a conectar. Y linkando también a lo que comentabais del espíritu como colaborativo, creo que en un entorno tan masculino, ¿no? Como la pesca, ¿no? Al final yo creo que poder ofrecer esta visión completamente diferente, tanto a nivel de digitalización, como a nivel de nuevas tecnologías, como a nivel de visionado de experiencia, de crear entornos específicos, como también está la parte humana, ¿no? Yo creo que ha sido también muy sorprendente, ¿no? Para todos los que pertenecemos a Capamar y a la playera, ver cómo todo esto cambia, ¿no? Que ya no sea esta parte como de
estructura patriarcal de que se decide lo que se hace, y si me equivoco no lo reconozco y tiro para adelante, sino que es como, guau, yo no sé de esto, ¿no? O sea, enséñame y avancemos juntos. Y entonces yo, conectando con esta parte más de qué le diría a un emprendedor, es que yo creo que el emprendedor ya lo siente, o sea, cuando tienes una idea, o sea, si ya tienes una idea y te tira, ¿no? O sea, tienes ganas, es que no lo puedes evitar, ¿no? Y esa parte como de pasión es la que al final te hace aguantar en los momentos difíciles, en cuanto todo el mundo dice que estás loca, en los momentos en que ves que tu lista de to-dos solo aumenta y te desesperas, ¿no? Y te cuesta focalizar. En ese momento, pues, yo creo que es un gran apoyo y es súper enriquecedor, pues, tener, pues, todas estas figuras como el mentoring, pero también participar en mesas o en espacios como este, ¿no? En que ves otros momentos, ¿no? Recuerdas cuando empezaste, ves un poco la perspectiva de dónde estarás y ves caras que te animan, ¿no? A continuar un camino y te inspiras, ¿no? No puedes dejar de inspirarte, ¿no? Y gracias. Yo lo que le diría es, si lo sientes, emprendedor, emprendedora, lánzate. Gracias, Cristina. Yo creo que me quedo con una palabra que has ido diciendo y es pasión. O sea, si no tienes pasión, difícilmente vas a aguantar la presión y el estrés que al final conlleva pues, emprender, ¿no? Son muchas horas y yo no soy emprendedora, pero sí que pues, colaboro en varias iniciativas y al final es dedicación y es pasión. Si no tienes pasión por lo que haces, al final tiene una duración limitada. Entonces, gracias por compartir. Decías, no sé si puedo dar muchos consejos, por supuesto. Yo creo que la experiencia de cada una es absolutamente diferente y precisamente eso es lo que necesitamos, ¿no? Role models y ejemplos de diferentes mujeres, hombres, diferentes sectores, diferentes experiencias, cada experiencia cuenta y de ahí es donde cada uno pues, se va creando su propio camino a seguir. Vamos justitos de tiempo y tenemos muchísimas preguntas todavía que me gustaría comentar. Entonces os pido, voy a ir haciendo preguntas, intentamos ser cortitas con las respuestas para poder tocar varias de las preguntas porque hay muchas cosas y tengo también un par de preguntas de la audiencia que antes de finalizar sacaré. Entonces, os pido por favor, vamos a hacer escuetas y así podemos abordar varias de las temáticas. Meritxell, empresaria de éxito, ¿qué crees que desde el punto de vista de la empresa se puede hacer desde la organización para retener y atraer primero y después retener a más talento femenino? Bueno, pues debo decir en este caso que nosotros somos un caso excepcional porque, bueno, primero hay que decir que como en todo, cuando hablamos de talento, yo no diferencio entre talento masculino o femenino y creo que todos deberíamos hacer ese análisis desde el inicio. Cuando hablamos de talento en general. En el caso particular de Fibracat, además, el 60% de la toma de decisiones del equipo de dirección somos mujeres, convirtiéndonos en la primera en el primer operador de telecomunicaciones en España con una estructura así. Y no fue buscado, sino que simplemente las personas que ocupamos estos espacios es porque éramos las mejores preparadas como para hacerlo. Debo puntualizar, y ahora sí que seré súper breve, de que suscribo absolutamente todo lo que ha dicho Sara, punto por punto, porque el liderazgo femenino justo es eso, ¿no? Esa empatía y esa colaboración. Creo que cuando escogemos a modelos femeninos de liderazgo, todos nos sentimos, o deberíamos, ¿no? Siempre encontramos puntos en común de empatía. Esta semana tenemos el claro ejemplo de Kamala Harris. Todas nos hemos tenido un subidón al ver a esta mujer. ¿Por qué? Porque lo que hace es desprende esa conexión con la gente, ¿no? Entonces yo creo que el liderazgo justo, el claro ejemplo, es esa imagen. Y hay tantísimas mujeres así en España que no conocemos, pero que deberíamos ver porque transmiten esa fuerza, que lo que creo es, uno, no diferenciar el talento, o sea, no apartar a las mujeres de cargos por el hecho de que los roles familiares normalmente y por cultura quedan asociados a nosotros. Eso punto número uno. Dos, invertir en formación dentro de las plantillas, invertir en seguridad. Y cuando hablo de seguridad, hablo ya no solamente de la seguridad
como entendemos como tal en el trabajo, sino de la seguridad emocional del tiempo de calidad que debemos dedicar todos a lo que nos gusta, sea nuestra familia, sean nuestros hobbies o sea lo que sea, en crear un ambiente de trabajo que nos facilite sobre todo a las, no diré a las mujeres, porque al final en el equipo tenemos mezcla de mujeres, hombres, de diferentes incluso religiones. Está comprobado también que cuando mezclas diferentes culturas, hombres o mujeres, diferentes edades, diferentes maneras de ver la sexualidad, el resultado de todo eso es riquísimo, con lo cual apoyo perfectamente en esa mezcla de ideas que nos da mezclar todos estos componentes. Con lo cual, lo que pretendemos desde FibraCat y en general es que la gente sea feliz en su trabajo, pueda compaginar trabajo con lo que le dé la gana, ya no diré familia, yo en mi caso soy madre de dos niños muy pequeños, con lo cual pues os podéis imaginar que como las que seáis madres estamos súper distraídas en general, pero la realidad es que lo que procuramos es, no, yo no quiero perder ninguna faceta, ¿no? Y no quiero que ninguna de las personas que trabajen en FibraCat pierdan nada por trabajar en una empresa, con lo cual creo que cuidando eso es fácil, que formando parte de ese proyecto y enamorándote del proyecto, pues no quieras irte nunca, ¿no? Y volvemos a ligarlo un poco con lo que hablaba antes Cristina, ¿no? Pasión, que seas feliz por ese proyecto o por ese trabajo en el que al final pasamos tantas horas. O sea que gracias por compartir un poquito tu granito y también por la labor que hacéis en FibraCat.tv, dando visibilidad pues, a todas esas grandes mujeres y hablando de esta temática, ¿no? Que es tan, tan importante. Hablando de referentes y de esos role models, me gustaría también conocer un poquito pues, en vuestro caso quiénes han sido vuestros referentes. Sara, por ejemplo, ¿sabrías decirme así brevemente pues, quién es la primera persona que te viene a la mente, aquellas personas que te han marcado, te han acompañado durante tu trayectoria? Bueno, la verdad es que no acabaríamos si tuviera que mencionar a todo el mundo que me ha marcado para lo bueno y para lo malo, ¿eh? No solo hay que decir la gente que te marca para lo bueno, sino todo lo que aprendes de la gente de la que aprendes a través de más dolor o sufrimiento, ¿no? Entre comillas. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, la última persona que me ha impactado más y me ha ayudado más es Diana Muñoz, que es una Senior Vice President de Mastercard, que antes lideraba todo el tema de turismo a nivel mundial. Y es una persona que para mí me ha inspirado muchísimo y me ha acompañado, ¿no? en el crecimiento, en cómo ver ella también como todos los retos, ¿no? Que a lo mejor yo ahora puedo estar pasando, como ya ella ya los ha pasado y cómo los afrontó. Entonces, de nuevo volvemos a tenemos un role model, ¿no? En la cual te puedes visualizar y puedes, y por otro lado, de alguien que te puede que ha pasado por ello y entonces te puede dar tus consejos, ¿no? De sin tampoco decirte el que aquí para mí es muy importante lo que tienes que hacer. Al final, cuando yo pienso en un referente, pienso, no, en este caso es una mentora, o para mí ha sido una mentora, pero es alguien que no te dice el cómo, pero sí que te da pinceladas de ¿no? Para que tú te inspires en cómo llegar. Y luego ya aprovechando también para mí el hecho de Ana, ¿no? Que está aquí, y Lara Ocon, que es otra de las cofundadoras de Women in Travel, para mí habéis sido dos grandes referentes, ¿no? De que hemos podido ir de la mano y aprender unas de las otras, y para mí esta experiencia ha sido increíble, ¿no? Y yo siempre recomiendo eso, el buscar, ya sea dentro de la empresa, fuera de la empresa, en asociaciones, buscar esas personas, hombres, mujeres, mayores, más jóvenes, da igual, ¿no? Lo que decía ahora Che y la diversidad, No es no solo de género, hay muchas diversidades, pero esa gente que te transmite esa energía, esa pasión y que te ayuda a crecer y te hace, ¿no? Es la gente que te sube y no la gente que te baja. La gente que te impulsa, ¿no? Un poco aliados que te ayudan a avanzar en ese camino. Gracias por esa mención, Sara. Igualmente, yo creo que cada día pues, aprendo de todo el mundo que tengo alrededor y sería difícil también mencionar a una única persona, ¿no? Porque de lo bueno y de lo malo pues, siempre vamos aprendiendo y vamos quedándonos con ese aprendizaje. Tenemos temas que no nos da tiempo. Yo creo que tendríamos que pedir
el año próximo hacer como dos sesiones para todas las preguntas y temáticas que nos gustaría abordar. Nos quedan temas como conciliación, agentes de cambio, iniciativas en el sector que nos gustaría, pero me gustaría tocar un punto más personal y para finalizar la sesión, porque nos quedan 5 minutitos. Sin duda, todas vosotras tenéis trayectorias y carreras de éxito. Estáis aquí porque se os reconoce como directivas, como empresarias, habéis ganado premios, pero me gustaría saber a nivel personal, profesional también, pero ¿qué es para vosotras el éxito? Porque entiendo que el éxito no es lo mismo para todo el mundo, y el éxito es un poco un 360, ¿no? No sería únicamente, al menos para mí, el éxito no es únicamente en el ámbito profesional, porque sin el ámbito personal no llego a esa felicidad 360. Entonces, una a una, voy a empezar por el orden que os veo en la pantalla. Che, ¿qué es para ti el éxito? Bueno, yo la verdad es que, mira, el éxito para mí justo es ser feliz en general, ser feliz en la empresa y en la vida, ¿no? Yo hago una ponencia que se llama Sin Sapo a Goliat, Sin Miedo a Goliat, donde justo hago esa reflexión sobre lo que es el éxito, porque el éxito, además, cada uno de nosotros tenemos una definición diferente, ¿no? Ya veremos ahora cómo, cuando vayamos analizando uno por uno, y si preguntáramos a la gente que nos está viendo qué cree que es el éxito, daríamos todos definiciones seguramente diferentes, no seguramente, seguro que las haríamos. Con lo cual, yo en mi caso pasé de lo que se entiende de manera general como éxito, con un cargo directivo, con un sueldo importante, con un proyecto de carrera de alta dirección, con un coche fantástico, ¿no? Quizá esa imagen, con 25 años además, para mucha gente era la imagen del éxito, y en cambio yo era sumamente desgraciada. Explicándolo muy claro, porque creo que también debemos ser sinceros, ¿no? Con lo cual, justo lo que la gente creía que era éxito, en mi caso era era un desastre a mi nivel personal. Entonces, para mí, el éxito fue primero convertirme en la mujer de mi vida, en encontrarme a mí misma, en saber cómo afrontar todos esos miedos que tenía, ¿no? Esos miedos a golear, nos encontramos muchos en nuestras carreras profesionales, en nuestra vida, en muchísimas cosas, y llegar a lo que a día de hoy considero éxito, que es ser feliz en el trabajo, liderar dos empresas, en este caso, en las que me gusta lo que hacemos y cómo lo hacemos, y luego porque quería ser madre y soy madre de dos niños fantásticos, una niña y un niño, porque después siempre hablo en masculino, yo misma intento aprender a hacerlo bien, y a tener esa paz interior, y para mí eso es el éxito ahora mismo. Gracias por compartirlo. Cristina, ¿qué es para ti el éxito? ¿O qué ha sido para ti el éxito? ¿Lo veis? Sí. Para mí el éxito es ¿cómo explicarlo? Yo creo que lo importante es que en cada momento, en frente de las dificultades o los retos que tengas en cada momento, el motor que te lleve es la ilusión, digamos. Para mí el éxito es que en todos los, en casa, en la familia, en el trabajo, tu motivación y lo que te mueve es esa ilusión, ¿no? Que puedas conseguir que en todos los ámbitos estás ilusionado. A veces no es fácil, y a veces no se consigue en todos los momentos al mismo tiempo, pero sí que para mí esta es la parte de éxito. Yo, como Sei también decía, mi vida laboral anterior también era como que, en cierto punto, como que vendía más, ¿no? O sea, como que era como, wow, profesora de la universidad y todo, y ha viajado y no sé, y tal. Pero yo no me sentía feliz, y cada día que me afrontaba algo lo pasaba fatal, y me encontraba hasta mal, ¿no? Y veía que mi vida laboral tampoco no me permitía tener el modelo de familia que yo quería, ¿no? Que quería tener niños. Yo tengo dos niños muy pequeños, uno de 2 y uno de 6, y son niños, y poder
vivir, ¿no? Tener esa presencia sin perder, o sea, sin perderme nada de ellos, que es difícil, ¿eh? También estar en todos lados, pero sentirme como que también tenía mis retos, mis proyectos personales, y que los afrontaba con ilusión, para mí ha sido un cambio cualitativo y es una decisión de la que estoy muy contenta de haber tomado. Y bueno, vuelvo un poco. Yo creo que dos minutitos. Vale, o sea, perdón. Yo resumiría en ilusión y después que lo que sí que creo es importante en el mundo de emprendeduría es que esa ilusión te permita vivir, o sea, vivir de ello económicamente. Que a veces, ¿no? Los proyectos que llevan mucho corazón y mucha ilusión, a veces cuesta, ¿no? Que puedas vivir de ellos. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Me encantaría tener más tiempo y no tener que cortaros, pero me quiero daros la oportunidad a todas de decir esas últimas palabras. Brevemente, nos quedan muy poquitos minutos. Sara, para ti el éxito. Crecer siendo fiel a mí misma. Muy bien, gracias. Miriam, te tengo ahí en pantalla. Pues para mí poder llevar la vida que quieres. Claro y simple, perfecto. Yo creo que todas tenéis ese punto en común, ¿no? Al final, felicidad, estar a gusto y tener la vida que quieres, yo creo que tiene muchos puntos en común. Luz, ¿no te veo por ahí? A ver, he puesto la cámara. Igual está un poco congelada. Ah, ya estoy, ahora. Ya volví. El éxito, pues mira, como decía Mary Chair, el éxito es subjetivo. Yo creo que debemos todos respetar y celebrar el concepto de éxito que tenemos variopinto. Dicho esto, para mí el éxito es un cúmulo de pequeños logros. Es ir cada día conquistando, haciendo, fijando metas pequeñas, viviendo 24 horas y disfrutándolo. Muy bien, me quedo con la un par de frases de cada una. Creo que no hay una respuesta correcta, una única respuesta correcta. Cada una tiene su propia definición de lo que es el éxito, de lo que es la felicidad y de cómo quiere llevar su vida personal, su vida profesional. Me ha encantado compartir este ratito con vosotras. Se me ha hecho corto. Al principio pensaba una hora. Creo que va a ser una sesión muy larga. Espero que para todos los que estáis escuchándonos haya sido una sesión interesante. Para nosotras y por lo menos para mí ha sido como tomar un café con todas vosotras. He estado muy a gusto. Creo que hemos tocado varios temas importantes, temas de liderazgo, de emprendimiento, de cómo han sido esas experiencias personales, porque al final no hay una única manera de hacer las cosas ni de liderar. Creo que el tema de pasión, valores, personas adecuadas a tu alrededor es algo que se ha destacado mucho. Apoyarte en la gente que tienes alrededor, tener claros referentes. A la audiencia, si queréis conectar con nosotras, LinkedIn o a través del chat, tenéis nuestros contactos. Había una pregunta más por aquí, pero para Sara, sobre Adara. Lo siento que no nos ha dado tiempo de responderla, pero si queréis lo mismo, contactáis con Sara a través de LinkedIn, tenemos el contacto y así entráis más en detalle. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, adiós. Gracias.